Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de prensa. Gracias a todos los periodistas presentes aquí. Gracias por acompañarnos. Esta vez los hemos convocado para el anuncio oficial de Jordan Giving como nuevo jugador de Universitario de Deportes. Nos acompañan en la mesa central el señor Manuel Barreto, él es director deportivo de la institución, para anunciar este importante refuerzo a nuestro plantel profesional. Vamos a continuación a escuchar a Manuel Barreto. Gracias, Vanessa. Nada, muy buenas tardes a todos, agradecerles la presencia. Estamos muy contentos nosotros hoy de poder presentar a Jordan. Pues no ha sido una negociación sencilla, ha sido compleja porque habría otro club interesado en él, pero yo quiero comenzar valorando y diciendo que Jordan está acá porque él pues ha querido, porque hay un tema también no solo deportivo, que es muy importante, sino sentimental de lo que él siente por Universitario, que también ha pesado mucho en que él está acá, ¿no? Después, el análisis que hicimos del plantel en conjunto con el entrenador y cuando apareció la oportunidad de Jordan, analizamos que no teníamos las características de Jordan en el plantel. Si bien teníamos volantes, teníamos más de corte defensivo o de más de corte ofensivo, ¿no? Jordan es un jugador que engrana un poco esas características, capaz de pisar el área, de ser influyente en el área, no solo defensiva, sino ofensivamente. Así que esas características influyeron finalmente en que hoy podamos presentar a Jordan y estar felices de que pueda estar con nosotros por este año, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Vamos a dar el uso de la palabra también a nuestro nuevo jugador, Jordan Giving. Adelante. Ante todo, muy buenas tardes y nada, gracias por estar aquí. Y bueno, comencemos. Tenemos ya varias preguntas por parte de los medios de comunicación. Vamos a iniciar con Gol Perú. Perfecto, gracias, Vanessa. Gol Perú, al estilo del canal de fútbol. Manuel, ¿qué tal? Nuevamente. Entiendo que es una contratación importante para el momento de Universitario de Deportes. Se busca, por lo que hemos conversado anteriormente, obviamente el primer lugar del torneo clausura, no le queda otra a la U, no hay margen de error. ¿Cuántas contrataciones más estarán llegando para el clausura? Sabemos los futbolistas que han dejado el club. ¿Hay algunos otros futbolistas que van a dejar el club y cuántos más van a llegar, por favor? Y la consulta, obviamente, para Jordan, este momento tan importante para tu carrera, Jordan, ¿cómo te toma? ¿Cómo llegas? Recordamos ese 2017 donde debutaste en la San Martín, 4 años en la San Martín, después en Cienciano. Esta experiencia última en México, en el Celaya, si nos puedes contar cómo la asumes antes de llegar ahora a Universitario de Deportes. Por favor, la pregunta para ambos. Bueno, sí, me debuté en San Martín, me formé ahí, me formaron como jugador, como persona. Luego tocó irme a Cienciano, estuve un año ahí, conocí muy, muy buenos jugadores, buenos amigos, me quedo con un lindo recuerdo de ahí. Luego me toca salir a la Liga de Expansión en México. La verdad que el Club Celaya me trató de la mejor manera, me hizo sentir con un jugador más, formé una familia y luego tomé la decisión de venir a Universitario de Deportes. La verdad porque tengo un sentimiento muy grande por la institución, por el club. Tenía ahí una promesa que hacerle a mi abuelo que está en el cielo, también a mi familia, tenía una promesa ahí. Y nada, la verdad que hubieron propuestas, pero me decidí por Universitario de Deportes siempre. ¿La promesa? Ambos somos hinchas. En algún momento me dijo que le gustaría verme aquí
como hincha, y se dio, y nada, espero que él me esté viendo desde el cielo y se sienta orgulloso de mí que le cumplí el sueño, y el sueño mío también, ¿no? Sí, después, evidentemente somos la U y tenemos necesidades inmediatas que atender, ¿no? Pero eso no nos puede desviar de la planificación que estamos haciendo a mediano y largo plazo, ¿no? Jordan responde también a eso, va a estar acá hasta el próximo año, ¿no? Y eso es lo que te puedo comentar con la parte primera de tu pregunta, que también le enlazo con la otra. Estamos en constante comunicación con Carlos sobre el plantel, sobre las necesidades, sobre la evaluación que él hace. Y no descarto llegadas o salidas, ¿no? Después hablar de números o ese tipo de cosas son especular, así que eso cuando tengamos una comunicación oficial la vamos a dar a conocer. Gracias, Manuel. Vamos a la consulta de RPP. Manuel, Jordan, ¿qué tal? Andrea Closa de RPP. Para Jordan, preguntarle si es que Alianza Lima fue el otro equipo que quiso contar contigo, y para Manuel, si es que se evalúa la posibilidad de traer a un extranjero, más allá de que los cupos están ya copados, ¿se podría rescindir a algún extranjero para traer a otro? Está de más mencionar el nombre de la institución que quería contar conmigo. Yo estoy feliz acá, decidí estar acá. Siento que tomé una buena decisión y nada, ahora sé que los hinchas me recibieron de la mejor manera, igual que el club, y nada, ahora toca demostrarlo dentro del campo, nada más. Sí, y un poquito respondiendo también lo mismo, no puedo especular yo, lo que sí te digo es que estamos en constante comunicación con Carlos, que este partido, el que viene también, y los entrenamientos sobre todo, le permite también el tener una noción mucho más certera de lo que es el plantel y de lo que son los jugadores, ¿no? Si después nosotros tenemos que tomar una decisión que pensamos es la mejor para el club, se tomará, pero eso se comunicará en su momento. Vamos con la consulta de ESPN. Hola, ¿qué tal, Givin? La bienvenida a Universitario. Buenas tardes, Manuel, también. Preguntarte por cómo te sientes en la posición en la que juegas, ¿no? Has jugado, eres volante mixto, has jugado de salida en Cienciano en algún momento, ahora Universitario, por lo que entendemos, busca también tener un volante un poco más de salida y no tanto de recuperación. ¿Has conversado ya con el profe sobre más o menos cómo te podría utilizar y tú más o menos cómo te sientes, ¿no?, en el mediocampo? Gracias. Sí, hoy justo conversé un poco con el profe, me dio algunas pautas, qué es lo que quería de mí. Sabe, me conoce, porque antes hubo una evaluación y le gustan mis características y creo que voy a aportar mi granito de arena al equipo. Y nada, como le dije a tu compañera de RPP, lo tengo que mostrar dentro del campo y solo eso, ¿no? Pasamos a la consulta de América. ¿Qué tal, Manuel? Jordan, ¿qué tal? Eduardo Combe, de América Deportes. Jordan, creo que nunca te he visto tan feliz en una presentación. Incluso tú, lo que escribiste ayer en redes sociales fue muy sentido, el tema de tu abuelo. Muy aparte de llegar a la U, y lo que sientes por llegar a la U, ¿sientes que te acerca más también a la selección? Ya formaste parte de unos Juegos Panamericanos, te vio Solano, que es asistente de Gareca. Y para Manuel, hace poco fuiste presentado en el nuevo cargo de gerente y ha habido muchas salidas, muchos rumores de salidas, incluso llegó también el profesor Copanucci. ¿Estas salidas han sido coordinadas con el profe? ¿Las viste tú? ¿Cómo se han dado? Gracias. Yo creo que podría dar un salto, ¿no?, a la selección, pero ya va a depender de mí. En su momento lo dije que yo no veo esto como un retroceso. Tal vez estando en la Liga de Expansión no se sabía mucho de mí, tal vez no conocen mucho de la Liga. Yo sé lo que puede generar Universitario de Deporte, y nada, yo tengo que hacer mucho sacrificio, demostrar en el campo para que puedan llamarme desde la selección, ¿no? Sí, y con respecto al otro,
todas las decisiones que tomamos son consensuadas, ¿no? Es un trabajo en equipo el que estamos desarrollando, siempre pensando en lo mejor para la institución. Gracias, Manuel. Vamos con la pregunta de Movistar. ¿Qué tal por acá? Estefanía Chao de Movistar Deportes. ¿Cómo estás, Manuel? Jordan. Bueno, la pregunta para Jordan es, vimos una versión de ti muy buena en el 2020, el 2021 en Universidad San Martín y también en Cienciano. ¿Cuánto cambió tu fútbol ahora que pasaste por el fútbol mexicano? Y desde ahí, ¿cuánto puedes aportar positivamente a Universitario Deportes? Y para Manuel, quería preguntarte por la situación específica de un jugador, de Hernán Novik, ¿no? Se ha hablado mucho de él en estos días, alrededor de si se queda o no en Universitario Deportes, cuál es la situación de su contrato. Gracias. Sí. Cuando decidí ir a México, al inicio me costó un poco el tema de la intensidad. Es un fútbol muy intenso, que se corre mucho, que se fricciona también. Tuve partidos amistosos con equipos de primera división y créanme que el torneo de las ligas de expansión corren más que los de primera división. Capaz en primera división de México hay un poco más de calidad, pero es un fútbol muy intenso donde estuve y nada, creo que eso lo puedo agregar al club, al equipo, y ya se me hizo un hábito el tema de la intensidad. Y bueno, quiero repetir el año que tuve en San Martín, el año que me fue muy bien, que hice 8 goles, si no me equivoco, y quiero ahora incorporarlo en el equipo, marcar goles y eso, ¿no? La verdad que estaría muy contento que mi primer gol llegue rápido. Que así sea. Que así sea. Y con respecto al otro, yo vuelvo a decir, no puedo yo especular, tengo un respeto enorme, enorme por el futbolista, porque he sido futbolista y tocar nombres me parece sumamente irresponsable, ¿no? Hernán es jugador del club, como los demás en el plantel, y mientras no haya ninguna comunicación oficial de Universitario, no tengo nada que comentar yo. Gracias, Manuel. Vamos con la pregunta de DirecTV. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor Manuel. Jordan, bienvenido. Arranco contigo, Jordan. ¿Influyó también en tu decisión de venir aquí justamente que esta Liga de Expansión Mexicana tenga como un límite el hecho de que no otorgue un cupo al ascenso? ¿Sentías que iba a ser una barrera para que se te pueda ver más, seguramente con la ambición sobre todo de la selección peruana? Y en tu caso, Manuel, claramente la decisión de traer a Jordan parte también por lo que se ha podido hablar con el profesor Compagnucci. ¿Qué cualidades son las que ustedes han observado y más o menos qué tipo de jugadores son los que busca el comando técnico para poder seguramente dar un fútbol más agresivo a Universitario? Gracias. Bueno, eso fue también una noticia que yo sabía cuando fui para allá. Pero la verdad que me encantó la noticia de poder formar parte de Universitario. La verdad que cuando me lo dijeron, yo estuve emocionado, nervioso, porque es un sueño, era un sueño, ahora es realidad y nada, no lo veo como un retroceso. O sea, los que piensan que esto es un retroceso, la verdad que yo no lo veo así. Yo me voy a encargar de que esto no sea un retroceso. Estoy en el club más grande y la verdad que estoy contento y voy a demostrarlo dentro del campo. Sí, mira, hemos revisado todo, desde los números que arroja la métrica de GPS de su paso por México, su paso por San Martín y Cienciano. Hemos hecho muchas comparaciones, ha pesado también, debo decir, su hinchaje en el sentido de la entidad que queremos en el club, de lo que es ser jugador de Universitario y de la exigencia que eso tiene. Además, Jordan, ya decía yo al inicio,
Es un jugador con mucha influencia en el juego en general, tanto en ofensiva como defensiva, capaz de pisar el área, nos da versatilidad, nos da dinámica. Nosotros queremos mejorar en dinámica, en intensidad, y Jordan tiene esas características y estoy seguro que va a aportar al plantel muchísimo, ¿no? Vamos con la pregunta de Willax. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Jordan, Manuel? Para Jordan, en tu carrera todavía corta, ¿qué técnico te ha marcado? ¿Qué técnico te ha, de alguna manera, zamaqueado para darte cuenta que el fútbol no es tan sencillo como se ve desde lejos y que seguramente va a haber estas cosas, ¿no? Muchas críticas, por ahí voces de gente ligada o con pasado crema, que dicen que no estás para Universitario o que no eres jugador para la U, pero ¿qué técnico te ha ayudado de repente para poder fortalecer tu carrera? Bueno, yo desde que debuté, todos los técnicos me han ayudado, cada uno a su manera. Desde el profesor Orlando Lavalle con Víctor Reyes, luego me tocó estar con Carlos Busto. Pero el entrenador que me marcó, yo creo que fue Héctor Vidoglio. Ese año fue duro porque fue el año de la pandemia. Me hizo ver el fútbol de otra manera. Fue ese año donde marqué 8 goles. Fue el año donde jugué un poco más adelantado, donde me hizo ver cosas que por ahí yo no las veía, ¿no? Porque a veces es distinto estar dentro del campo y a veces uno no logra notar los espacios y todo eso. Él me ayudó en ese aspecto, ¿no? Me ayudó bastante en ese aspecto, era muy analítico. Y nada, los otros entrenadores también me ayudaron mucho, porque no es sencillo debutar en primera división, y en San Martín en ese entonces había jugadores de mucha jerarquía, ¿no? Y le doy gracias también al profe Orlando, el profe Víctor, que me dieron esa confianza, al profe Bustos también, que también me ayudó bastante. Y nada, agradecido con todos y la verdad que yo me siento ahora un jugador más completo. Ya he venido absorbiendo las experiencias de diferentes técnicos y siento que ahora estoy más maduro, ¿no? Gracias, Jordan. Vamos a la pregunta de TV Perú. Hola, ¿qué tal, Jordan? Hola, Manuel. Josep Patiño, de TV Perú Deportes. Mi pregunta para Jordan. Jordan, ¿en qué momento de tu carrera sientes que te toma este nuevo reto? Si te sientes mucho más maduro luego de tu paso por México y para pelear cosas importantes, sobre todo por el título con la U. Sí, sí, ahora siento eso. Siento que maduré muchísimo. Estuve también lejos de mi familia, de amigos, de mi país. Y la verdad que lo tomé con mucha madurez, ¿no? Y yo sé la responsabilidad que implica estar en Universitario de Deportes. Sé que siempre hay que tratar de hacer las cosas bien. El título es algo que vamos a buscar. Y la verdad que estoy convencido de que se puede lograr eso. Y estamos trabajando día a día para lograr ese objetivo. Gracias. Es el turno de la página oficial de Robert Malca. Profesor Barreto, buenas tardes. De igual manera a Jordan, acá, por acá. Por acá, listo. Carlos Pantoja, de la página de Robert Malca oficial. Jordan, preguntarte primero, después de tu bienvenida acá en el club y tu llegada acá al territorio nacional, ¿has estado siguiendo, bueno, como ya has hablado, eres hincha del club, has estado siguiendo los partidos de Universitario de Deportes en la primera etapa del torneo Apertura? Y de todas maneras, si ya te sientes capacitado para pelear un puesto de titular en, bueno, de cara al torneo Clausura, que va a ser una nueva oportunidad para la U para poder pelear el título nacional. Sí, seguía el torneo nacional. Ahí buscaba la manera de ver algunos partidos. Vi el último partido de,
de universitario cuando estuve en México. Y nada, yo vengo a competir con mis compañeros. Yo no me siento titular ni nada de eso. Vengo a competir con ellos de una manera leal y vengo a poder ganarme un puesto, ¿no? De manera leal y es así y nada, este del día a día. Si el entrenador siente que tiene que poner a un jugador y no a mí, lo voy a respetar, pero no voy a bajar los brazos. Así que el día a día es lo que al entrenador le da esa confianza de poder colocar a algún jugador. Es el turno de el Amague. Por acá, Jordan. Buenas tardes, Manuel, a Jordan. Jordan, ¿cuánto influyó tu hinchaje para tomar esta decisión de regresar al Perú para jugar por la U? Y si antes de tomar esta decisión pudiste conversar con alguno de tus compañeros que ahora están en el plantel. No conversé con ningún compañero. Lo que sí hice es conversarlo con mi familia, con la agencia que me representa. Y nada, y también me influyó mucho ese hinchaje y ese sueño que tenía que cumplirle a mi abuelo. Eso fue vital para mí. La verdad que me acuerdo cuando hablábamos de eso y la verdad que eso pesó bastante, se dio la oportunidad y ahora estoy acá representando a Universitario, muy feliz. Gracias, Jordan. Vamos con la consulta de Pase. Hola, Jordan, ¿qué tal? Manuel. Sebastián Pantoja de Depase. Bueno, preguntarte un poco acerca de tu paso por México. Solo has jugado 12 partidos con el Celaya y tu último partido fue hace ya casi 2 meses. ¿Cómo crees que te irá en Universitario y si esta falta de continuidad afectará un poco tu rendimiento de cara a lo que es el Clausura? Solo para decir, Jordan jugó el fin de semana. No sé qué falta de continuidad. Jugó el viernes. El viernes ha jugado, pero bueno. No sé qué responderte. Sí. Vengo de hacer pretemporada, vengo de hacer partidos amistosos y nada. Estoy bien físicamente, vengo con una base de allá. Pasamos a la última pregunta del diario La República. Manuel, Jordan, ¿qué tal? Buenos días. Y para Jordan y también para Manuel, ¿desde hace cuánto tiempo de repente ya estaba en el radar Jordan para de Universitario y de repente por qué era la demora o no había esa posibilidad de poder contar ahora como jugador de Universitario? Gracias. No entiendo bien. ¿Desde cuándo estaba la...? ¿Desde hace cuánto tiempo Universitario ya tenía en la mira, en radar a Jordan para contratarlo para el club? Y de repente, ¿por qué motivos no se dio más hace unos meses? Bueno, yo como director deportivo no tengo tanto tiempo, así que no sé si estaba antes en la mira. Lo que sí sé que, bueno, le ha hecho goles a la U antes. Y desde ahí causó muy buena sensación en la gente de la U, te digo, hasta en el hincha, que hoy también se ilusiona con su presencia, ¿no? Ahora ha sido, sí, 10 días de ir y venir, de negociación, que estamos muy contentos que finalmente haya terminado bien y poder tener a Jordan en la U, ¿no? Gracias, Manuel. Jordan, vamos a pasar a la foto oficial antes de culminar esta conferencia de prensa. Ha sido parado, ¿sí, no?
Muchas gracias. Agradecemos a todos los periodistas que han llegado hoy a esta conferencia de prensa.